Para ello, tus hermanos del Sagrado Descendimiento han querido poner el broche a las 16ª Jornada Cera y Costal con un concierto de la banda de la Asociación Músico-Cultural Nuestra Señora de la Paz de Marmolejo, Jaén. Esta banda nos trae un cuidado repertorio de marchas procesionales. De la pasión por la música nació en el año 2002 la Asociación Músico-Cultural Nuestra Señora de la Paz, y esa pasión ha mantenido vivo un colectivo que trabaja con fuerza por mantener el nivel y la calidad musical alcanzada. La última banda de música oficial que tuvo Marmolejo data de hace aproximadamente 30 años, la cual se fue disolviendo, quedando solo unos cuantos componentes que se reunían para actuar en las distintas fiestas y celebraciones. En el año 1988 se creó una escuela municipal de música en la que jóvenes de la localidad comenzaron su aprendizaje musical, siendo la base de la actual banda. En sus inicios se constituyó como banda municipal con 14 de sus componentes, aunque no será hasta el año 2002 cuando un grupo de supervivientes de la extinta banda de Marmolejo, y ante la posibilidad de que la música de banda desapareciera, se decidieron a crear esta Asociación Músico-Cultural Nuestra Señora de la Paz. Por aquel entonces era un grupo pequeño, hoy sin embargo son alrededor de un centenar de personas entre socios y miembros de la Escuela de Música, los que integran el colectivo. La banda de Nuestra Señora de la Paz ha ido creciendo y ha conseguido un gran nivel musical. Así lo demuestran las numerosas actuaciones que realizan dentro y fuera de la provincia de Jaén. Han participado en certámenes en Cazorla, Arjona, Vilches y Porcuna, en encuentros por distintos puntos de España, con la banda de Virihuega de Guadalajara, Amigos de la Música de Mancha Real o La Pepa en Alaurín el Grande, en Málaga. En el año 2009 fueron agrupación invitada en el Salón Cofrade de Andújar, y desde el año 2012 acompañan a algunas hermandades en la Semana Santa de Málaga. En Marmolejo participan en numerosos conciertos programados a lo largo de todo el año y en actividades culturales y religiosas, entre las que destaca el acompañamiento a las hermandades de Pasión en Semana Santa, a la cofradía de San Julián y Nuestra Señora de la Paz, patrono de Marmolejo, y a la cofradía de la Virgen de la Cabeza en su romería. La banda de Nuestra Señora de la Paz cuenta con un amplio repertorio musical. Ha participado en el estreno mundial de la Suite de los Manantiales del compositor malagueño Javier Miranda Medina, en el estreno de la Misa Sinfónica para Coro y Banda, la conocida como Misa Mozárabe, del compositor valenciano Ferrer Ferrán, junto al Orfeón Santo Reino de Jaén, o en el concierto en honor al maestro Francisco Serrano. En la actualidad, la banda de Nuestra Señora de la Paz está compuesta por 45 miembros y su escuela de música por 120 alumnos. Está dirigida desde el año 2010 por don Javier Miranda Medina, doctor en Fenomenología Musical por la Universidad de Málaga, profesor de Música y Artes Escénicas en el Conservatorio Profesional de Música de Jaén, y es además miembro de la Asociación Mundial de Bandas Sinfónicas, de la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes, y entre otros cargos, miembro de la Academia de las Artes y de las Ciencias de la Música de Madrid. Esta noche, la banda de música de Nuestra Señora de la Paz trae a Montilla un cuidado repertorio para el que han seleccionado algunas de las mejores marchas de reconocidos autores, compuestas en su mayoría entre los últimos años del siglo XX y los primeros de este siglo, que estamos, siglo XXI. Abrirá el concierto Las Bellas Melodías de Aires de Triana, de Felipe Sigüenza. La Estación de Penitencia Imaginaria continuará con una de las composiciones más elegidas por las hermandades en los últimos años, Caridad del Guadalquivir de Paco Lola. De Abel Moreno escucharemos varias marchas, comenzando con Virgen de los Reyes, una marcha de gloria, para seguir con su obra cumbre, La Madrugada, todo un himno de la Semana Santa. Viviremos la emoción y el auténtico sentimiento gitano con Madrugada de Canela y Clavo de Juan Manuel Vázquez. La noche agoniza y llegará la reina del nuevo día, la alegría de la resurrección, a los sones de la Aurora de Santa Marina, de Abel Moreno. Seguidamente nos interpretará Rocío, una marcha de primero del siglo XX, compuesta por Manuel Ruiz, basada musicalmente en una canción mexicana y en un fragmento del poema sinfónico de Turina. La Semana Santa de Málaga quedará reflejada también en este concierto con la marcha Solaz, de Manuel Bonilla. Volveremos a Sevilla con Triana de Esperanza, de Claudio López Calado. Continuaremos con Abel Moreno y su composición Esperanza de la Trinidad Coronada, en la que su autor, al tratarse de una composición para una coronación, le incluyó la oración del Salve Madre. El concierto finalizará con Tu Dulce Mirada, de Juan José Punta, una bella melodía que nos llegará al corazón,
y como broche de oro la fuerza musical de Encarnación Coronada, de Abel Moreno, que se acompaña de una salve que rezaremos y dedicaremos a nuestra titular. Un excelente repertorio para meternos de lleno en la Semana Santa. Con todos nosotros, en las 16ª Jornada Cera y Costal, la banda de música de Nuestra Señora de la Paz de Marmolejo, bajo la dirección de don Javier Miranda Medina. Recibimos con un fuerte aplauso tanto a esta banda como a su director. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bueno, creo que estamos disfrutando muchísimo. Esto se ha pasado en un suspiro y es que son tan buenísimos que estamos disfrutando. Vamos a dar la palabra al hermano mayor de la Hermandad del Sagrado Descendimiento, a Mariano César, que se va a dirigir a todos. A la banda por este extraordinario concierto. La fecha de hoy no va a pasar desapercibida para esta hermandad, porque por primera vez en esta capilla y ante nuestros sagrados titulares han sonado los acordes de música de palio, pero además que también le hemos rezado todos la Virgen. Y qué mejor que con esta banda tan extraordinaria como ha sido Nuestra Señora de la Paz de Marmolejo. Así que muchísimas gracias y felicidades a todos. Siempre nos ha acompañado durante esta jornada, le vamos a hacer otro regalito. Por último, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y buenas noches. De Juan José Puntas, y espero que la última os guste más todavía, que es Encarnación Coronada. Va por vosotros, por favor. Thank you.
rogaría que si sabéis la letra, nos acompañarais, por favor. Gracias.